en su Biblia en Primera de Juan porque el, la epístola que tenía pendiente enseñar era Primera de Juan porque estaba hablando de las epístolas que te, estaban relacionados con las falsas enseñanzas habíamos hablado Primera de Pedro Segunda de Pedro y había, habíamos hablado de Judas, ahora toca Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan no vamos a mostrar porque prácticamente es lo mismo de Primera de Juan pero le escribe a las iglesias, segunda de Juan, a las iglesias que estaban en las casas más chicas, y después, tercera de Juan, le escribe a Gallo. Pero primera de Juan ya es más general. Esta prédica le quiero llamar la reivindicación de Cristo. Decime si no es un buen nombre, la reivindicación de Cristo. Y te voy a decir por qué la reivindicación de Cristo, qué estaba pasando en la iglesia. Se cree que Juan escribió esta epístola o sus epístolas alrededor de los años 85 a 95. Se cree. Y el Apocalipsis entre el 95 y 96. Según la tradición, Juan estaba eh, en Efeso. Juan se transformó en discípulo de Jesús en los años 30. Jesús muere en el año 33, Nerón en el año 54-68 estuvo reinando, después fue la destrucción de Jerusalén y ahí Él se va a Efeso. Salen los apóstoles de esa zona y va a Efesios donde se estaba eh, gestando una falsa enseñanza del cristianismo. ¿Qué pasaba en el contexto de Juan, gente linda? Escucharon el famoso versículo que se usa para la no pérdida de salvación. Eran de nosotros, o sea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Bueno, ¿qué estaba pasando ahí? Mucha gente que creyó en Cristo primeramente empezó a enfriarse y a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque se empezó a generar una enseñanza muy destructiva. Para eso quiero leer una porción del libro de hermenéutica del profesor Martínez. Él dice que abiertamente ya eran los gnósticos los que estaban trayendo esta falsa enseñanza. Y dice también este, este varón que nosotros no podemos hacer una interpretación correcta de Juan si es que no entendemos cuál era el contexto de la carta. Por eso Juan de repente usa ciertas palabras específicas porque tenían que ver con esas falsas enseñanzas. Voy a leer, dice, todo da a entender que la herejía o herejía combatida por Juan estaba inspirada en el gnosticismo, particularmente en su forma doceta. Otros eh, teólogos dicen, los teólogos más contemporáneos dicen que no se puede saber exactamente si era el gnosticismo, eh, la, la, eh, la falsa enseñanza que estaba corriendo en el libro de Primera de Juan. Pero todos dicen que probablemente fue como la chispa que encendió el gnosticismo. Y ahí vamos, vamos a leer y van a ver que todo cuadra. Todo va a ser así como un rompecabezas que cada, cada parte empieza a encuadrar y así vas a poder mirar la película completa. Dice, perdón, particularmente en su forma doceta. ¿Qué era el docetismo? Ellos creían que Cristo era divino, pero no podía ser divina la parte física de Jesús. Entonces, si Jesús eh, 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 se hizo hombre. Eso no podía ser verdadero, porque toda la materia es mala. De la materia viene el pecado, la concupiscencia, todas las cosas malas, el aspecto físico. Entonces, los docetas no creían que la parte eh, física de Jesús fue algo que literalmente se dio en él. Creían en un Cristo, en un Cristo de, divino, pero no en el Jesús divino. O sea, el, el que se hizo hombre no. Entonces, el Espíritu de Cristo vino a posar en él en el bautismo. Pero antes de que él muera, se va el Espíritu de Cristo. Vamos a leer. Dice, partiendo del principio de que toda materia es intrínsecamente mala, era inadmisible una encarnación auténtica del Hijo de Dios. El cuerpo de Cristo no era real, era solo una apariencia. Es precisamente del verbo doqueo, aparentar, que se derivaron la palabra doceta y docetismo. Y si esta herejía seguía, como parece, la línea de Cerinto, que era un gnóstico residente en Efeso, ¿por qué él usa este nombre Cerinto? Porque si es que un comentarista dice nomás el nombre de. Miren, los gnósticos eran, eran los que estaban enseñando un falso cristianismo. Porque hay libros que registran el nombre de este gnóstico que residía en Efeso. Entonces es como que el rompecabezas se va formando y que Juan literalmente escribe desde Efeso a todas esas iglesias que estaban en esa localidad. Se establecía una diferencia entre Cristo y el Jesús humano. Cristo, el Espíritu, descendió sobre Jesús en el bautismo, pero le abandonó antes de la cruz. Salta a la vista que esta doctrina era una negación radical de los fundamentos cristológicos del Evangelio, a la par que anulaba la eficacia redentora de la muerte de Jesucristo. De ahí que Juan insista ardorosamente en algunas de sus aseveraciones. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Usa la palabra Jesús y Cristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El Evangelio no es más ni menos que el testimonio de que el divino Logos de vida se hizo carne, de modo que pudo ser oído, visto y palpado en toda su realidad humana. ¿Quién escribió Juan? Primera de Juan, el mismo... Apóstol que escribe el Evangelio de Juan y dice: En el principio era Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Algo que estaban negando los gnósticos de la época. Cuando empecemos a entrar, y estoy convencido que ustedes ya leyeron Primera Juan, no puede ser que no haya, que haya un cristiano que no haya leído Primera Juan, porque ese es. Un libro que todo cristiano debe leer. O sea, debemos leer toda la Biblia. Pero Primera de Juan es así, tipo como dice el querido de T. Basile. Eh, es un elixir. ¿Ya escucharon eso, verdad? Primera de Juan, gente, es un elixir. Es el elixir del cristianismo. Pero bueno, continuamos. En. En cuanto a la idea de que Cristo se había unido a Jesús en el bautismo y se había separado de él antes de su crucifixión, la refutación del apóstol es clara. Miren esto, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. ¿Por qué usa la palabra Jesucristo? Une, no está separado el Cristo de Jesús. El Jesús humano, ese es el Cristo. Y no vino solamente de agua. ¿Viste? Porque hay una parte donde dice que el testimonio es de agua, que vino en agua, pero también en sangre. O sea que Jesús fue bautizado, pero no era solamente una presencia espiritual, porque hubo sangre. Y si hay sangre, quiere decir que Jesús también era humano. Entonces, si eso es real, Jesús verdaderamente puede ser aquel el cual paga. Nuestros pecados, por lo tanto, podemos recibir el verdadero perdón. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que esta era una resurrección espiritual. Bueno, escuchaste ya que ya te dijeron que Jesús era un gran hombre, era un gran profeta. Yo creo en Jesús, pero de una forma espiritual. No creo que va a venir por segunda vez. No creo que, que haya sido histórica su, su muerte y su resurrección. Sino que hay este es un evangelio espiritual. Es más, al evangelio de Juan le llaman el evangelio gnóstico, porque evidentemente Juan usaba términos gnósticos para rebatir sus argumentos falaces en contra del cristianismo. Vos vas a escuchar en este tiempo a muchos eruditos que están en contra del cristianismo y van a decir que Juan y, y primera de Juan son cartas gnósticas. Porque te hablan de algo espiritual. No necesariamente tuvo que haber sido real la resurrección. Pero el cristianismo habla de una resurrección real. Porque si la resurrección no es real, entonces nuestra fe es vana. Porque quiere decir que Jesús no murió y no se pagó por el pecado. Entonces todavía somos pecadores. No es algo espiritual. Pero eso es algo muy humanista que sigue estando en nuestros círculos. Por eso Juan, cuando comienza su carta, y voy a leer en, en la versión NTV, miren cómo, cómo suena NTV, cuando comienza Juan, y entendiendo este contexto del Gnosticismo, que ellos pensaban que Gnostic significa conocimiento, que ellos podían tener una espiritualidad peculiar. Por medio de un conocimiento o buscando espiritualmente una iluminación especial. Y cuando tenían ya ese encuentro con Dios, ellos prácticamente ya eran impecables. Porque la carne era mala, ya no tenía solución en la carne. Pero ellos en el espíritu ya estaban bien porque ellos eran los que tenían la iluminación. ¿Sí? Te digo todo esto para que vos puedas entender después, Juan. Otra cosa que que se veía, que se veía en, el, en el gnóstico. Y por eso Juan habla de tres cosas. Habla de Jesús vino en carne, habla de que él a la propiciación por el pecado, y después Juan habla mucho del amor. Porque aquellos que tenían esa iluminación gnóstica, cualquiera puede decir, y eso pasa mucho hoy también en la iglesia evangélica, aquellos que tienen, viene un pastor y el que más recibe la unción, el que más recibe palabra. Ya piensa que es especial y ya le empieza a mirar así por, por encima a los hermanos. Así empieza a mirarle. Entonces los gnósticos dejaban de tener ese amor servicial hacia los hermanos. Porque ellos decían, este, este conocimiento es para algunos nomás. Somos unos iluminados especiales. Algunos ungidos nomás. Recibían esa, esa iluminación y como que los otros no entendían las cosas espirituales. ¿Entendés? ¿Ya escuchaste ya eso? Vos, por ejemplo, decís, che, pero esto cuando es bíblico. No, vos nomás no entender lo espiritual. Y te hacen quedar. Entonces vos después no querés quedar como alguien así que no, no entender la parte espiritual y amén la aplicar. ¿Verdad? Y entonces en ese contexto, Juan habla de estas cosas y habla de la preeminencia del amor. Porque estos hombres. Eran pedantes, cuando el problema de la palabra no me gusta decir esa palabra es, no sé, cualquier grosería puede ser increíble, pero pedante queda feísimo, ¿verdad? Eran pedantes los tipos, se hacían superiores a los demás, creían, aparte de Jesús, que era algo espiritual nomás, que ellos podían tener ciertas revelaciones, y en ese dualismo había una mezcla de sincretismo y otro tipo de cosas. Pero miren lo que dice acá el apóstol en NTV, por favor. Dicen: Les anunciamos al que existe desde el principio. Ahí lo ya le está, le está dando un comenzó ahí con cachetada. Todavía no le digo este. Les anunciamos a que él desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, o sea, él es el Logos. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dice el profesor Martínez en su carta, porque evidentemente Juan escribe porque un grupo de gente sale y si ese grupo de gente sale y empieza a decir nosotros tenemos la iluminación correcta, acá está la, la vida eterna, esta es eh, conocer al Dios verdadero los otros habían salido de la comunión y juan le da esta palabra para decirle nosotros tenemos la comunión verdadera pero miren juan con qué elevada gracia dice dice esto pero el autor se eleva por encima de lo polémico porque había un, una división polémica pero miren cómo él se eleva por encima de lo polémico para conducir a los creyentes a las alturas de gozo completo en comunión con el Padre y con el Hijo, y para confirmarles en la certidumbre de que son poseedores de la vida eterna. Nos hallamos pues ante una obra de carácter eminentemente pastoral. Gente, a veces nosotros miramos la Biblia con este tema de los fines, de los tiempos, y queremos hacer como los gnósticos. Ellos empezaban a mirar ciertos códigos, empezaban a mirar paralelismo, numerología, astrología, y empezaban a querer quitar deducciones espirituales de los libros de la Biblia y de los testimonios apostólicos. Vos no ahora todo tipo de te teoría conspiranoica, y como dijo un pastor ahí en las redes sociales, cuando Pablo quiso traer cordura, o quería contarles sobre la segunda venida de Cristo a los tesalonicenses. Tres cosas nomás le dijo. No, agarró los códigos del Antiguo Testamento y le dijo, bueno, la, eh, el puma ese con cabeza, no sé qué cosa, de Daniel. Bueno, eso, un cuerno significa esto, y ese número era tan chico así que así, no, Pablo no les dice eso. Pablo entra en una coherencia y acá el apóstol, Pablo, el apóstol San Juan le está queriendo decir a los cristianos, gente, Jesús es Dios, Él está, es el que existe desde siempre. Algunos dicen, aquel que es el principio, estuvimos con él desde el principio, algunos comentaristas dicen que probablemente es desde el bautismo, pero en la palabra griega también da para entender de que Él ya tenía existencia de antes. La preexistencia de Cristo y a través de Cristo tenemos la verdadera comunión con Dios y la vida eterna. Ese es el mensaje. Si vos querés empezar a mirar la Juan, quitar códigos, empezar a buscar ciertas revelaciones, no digo que Dios no te pueda dar una enseñanza particular a vos, pero ¿sabés qué vas a perder? El mensaje duro. Es como que vos quieras agarrar. Y comer demasiado chorizo y sopa antes del asado. Así es, ya te pasó. Ya te pasó. Ahí están haciendo el asado. Ahí está ahumado, cerrado. Y vos agarraste, te fuiste todo con la sopa. Te fuiste todo con los choricitos con queso. Y quita después el hermano papá. Fuh, sale todo humeando así con cuchara corta hermano porque es demasiado claro lo que el señor quiere hacer a través de sus cartas mostrarte que a través de cristo tenés el verdadero gozo tenés la verdadera alegría la verdadera comunión y que él es el verdadero dios y por medio de él tenés la salvación amén verdad entonces Miren lo que dice este varón judío. Para entender también, él era un judío y no podía a una criatura, a alguien que era hombre, porque él tocó, hermano, tocó. Viste, ese bienaventurado que cree sin ver. Gloria a Dios, somos nosotros. Pero ellos eran testigos oculares. Y cada rato dice, el que era del principio, entonces ahí está hablando de la divinidad de Dios. Él existe antes, pero después... Él dice, hemos oído, le escuché, yo sabía la voz de Jesús y le vimos, nuestros ojos le dieron, hemos contemplado su gloria, pero ahí hay otra cosa, él le palpó a Jesús, dice que él era el discípulo amado, él escuchaba el latido del corazón del Señor, se recostaba, él era el más jovencito, era casi como un niño, un adolescente, y él escuchaba. Tuk tuk, tuk tuk, tuk Él palpó al verbo de vida también. Y es tremendo, gente linda, miren cómo va deshaciendo los argumentos del gnosticismo, donde decían que el Cristo era alguien espiritual solamente y que no era algo humano. Y esos fraudulentos venían y enseñaban porque tuvieron ciertos encuentros espirituales. Porque de que los hay los hay y no vamos a negar. Porque aún las serpientes de los palos de los magos del faraón se convirtieron en serpientes también. De que hay cosas espirituales las hay y estos fanfarrones venían a decir nosotros tenemos pero este es la, el verdadero conocimiento y muchos se sentían seducidos pero ¿Por qué Juan después dice, no améis las cosas del mundo? ¿Por qué él dice, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre sino del mundo? Porque esas supuestas cosas espirituales que tenían los gnósticos le daban a ellos una vanagloria del mundo. Y era una vanagloria ficticia, momentánea, pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que permanece. Fíjense cómo toda la teología se está dando para ir derribando ciertas cosas. Entonces, dice él, él era la palabra de vida. Porque también en esa época, Jesús, que era el Logos, el Logos era algo famoso también para muchos filósofos de la época de que la divinidad era el pensamiento o era la palabra. Entonces Él está diciendo: Él era la palabra de vida, Él quien es la vida misma. No hay problema, el Logos estaba con Dios, el Logos existía antes, pero dice: eh, Ahora testificamos y anunciamos que Él es la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto. Ellos literalmente le vieron, no era algo, no era un fantasma. No era algo espiritual nomás, era algo real. Y él, que es la palabra, el logos, él se hizo carne. Le vimos, le tocamos. Él es Dios. Y Jesús no es solamente algo espiritual como están diciendo los gnósticos. Entra por ahí. Pero miren qué increíble, le anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído otra vez y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Quién más hay aparte del Padre? Para que alguien venga a decirte que vos podés tener comunión a los cristianos de la época, decirle que ellos podían tener comunión también con otras emanaciones espirituales de conocimientos divinos. El apóstol está diciendo a ellos. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. O sea, hijos míos, cristianos, nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo verdaderamente. ¿Por qué no usa la palabra Jesús solamente? Usa la palabra Jesucristo porque es indivisible. El Cristo es también hombre encarnado, es Dios encarnado. Nuestra comunión entonces es con el Padre y también con Jesucristo. Y estas cosas le escribimos para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. El deseo del apóstol es que ustedes eh, puedan, puedan también participar plenamente, porque no necesitamos nada más aparte de Jesús. Algo que nos traiga la verdadera plenitud. El diablo siempre va a engañarnos con mentiras, haciéndonos creer que nos falta algo más. ¿Sabe por qué? Porque está sufriendo, porque a veces no te va bien en la vida. Pero eso no es garantía de que Dios esté o no esté contigo. La garantía de que Dios esté contigo es que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Juan y los otros apóstoles le vieron. Y algunos dijeron: Yo no voy a creer si es que no meto mi mano en tu costado. Y ahí, bueno, mete acá, tenés un agujero. Vale, mete. Pero seguro que es una magia. Bueno, pues tengo hambre, tráeme pescado y miel. Y comió pescado y miel frente a ellos. Este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora le declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gente, ¿qué estaba pasando con los gnósticos? Dos cosas. Negaban primero, primero era negaban la deidad de Cristo. Que Cristo, perdón la encarnación de Cristo. Segundo, al tener ellos la iluminación espiritual, yo ya hice mi oración de fe, yo ya nací de nuevo, yo ya soy salvo. Entonces ellos decían, yo tuve mi iluminación y no necesariamente tengo que vivir como un hijo de luz. O sea, no tengo que vivir como Cristo. Vivían ellos de acuerdo a su dualismo. Ya la parte espiritual está buena, pero en la parte carnal, ¿se acuerdan que primera de Pedro habíamos dicho que el problema de primera Pedro y segunda y, y, y Judas era que la gente usaba la gracia para pecar? Bueno, acá era algo parecido, pero no era lo mismo. Porque ellos decían la materia es mala, pero nos estaban comportando como cristianos. Entonces, Juan, ¿qué le está diciendo a ellos? Si usted, Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Y el que dice que está a la luz, debe andar como el anduvo. Ahora, una de las cosas que vos te dar cuenta cuando empieces a leer esta carta primera de Juan, vas a darte cuenta que Juan repite mucho las mismas cosas. No, hay algo lineal, un orden, donde Juan va así diciendo, bueno, ahora le voy a hablar de esto, ahora le voy a hablar de aquello y después le hablo lo otro. No, Juan habla de la preeminencia de Cristo. De que Cristo es el Señor, de la encarnación de Jesús. Habla de que Dios es luz. Habla de que la gente no está practicando. Después habla de que tenemos que tener amor. Después Juan empieza a repetir lo mismo y a tipo meter un sándwich las cosas que quiere decir. Después al final habla de la fe, que la fe vence al mundo. Y voy a decir, la gran siete, esto no tiene ni un orden. Pero le voy a decir una cosa. La poesía judía, ustedes pueden ver los salmos y todo eso, y no es como la rima que nosotros vemos cuando cantamos karaoke, ¿verdad? Que vos le aplicás un cantito ahí y te suena algo así, da gusto escuchar la música porque rima, o de repente lees una poesía y rima, ¿sí? Para ellos la poesía era diferente porque el paralelismo que ellos querían hacer no era tanto por una cuestión de rima del oído, sino una rima intelectual. Lo que ellos hacían era repetirte, por ejemplo, en los salmos, en cantares, te dicen una verdad de una manera y después repiten la misma verdad, pero con otra característica. Entonces, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Primera de Juan. No es algo lineal y es más fácil mirar de otra manera. Entonces, vos decís, o sea, es más fácil para nosotros en nuestro tiempo de una manera lineal, pero aunque parezca sencillo lo que Juan está diciendo. Realmente encontramos profundidades cristianas tremendas. Entonces el punto es esto, ellos no estaban viviendo como el cristianismo manda. Ellos decían, nosotros tenemos la luz, porque el gnóstico dice, yo tengo la luz, no si significa eh, conocimiento. ¿Y el conocimiento con qué se compara? Con un foco, con la luz, significa una idea, significa inteligencia. Entonces... Si vos realmente soy iluminado, le está diciendo Juan a la gente, si vos decís soy cristiano, vos tenés que vivir como cristiano. Pero más que nada eso le está diciendo a su audiencia. Gente, no se dejen engañar por ellos que salieron que dicen que tienen la luz, pero con su vida vos te das cuenta que no tienen la luz. Entonces, como ellos decían que ya no tenían pecado, porque habían sido iluminados, sin embargo todo cristiano sabe que un remanente de pecado todavía mora en nosotros. Entonces en ese contexto dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Versión Reina Valera, el 8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces nosotros usamos mal este versículo, usamos directamente: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y todo lo demás. Pero tiene un contexto. Ellos creían que ya no tenían por qué pedir perdón pecados ni rendir cuenta a Dios. Pero el cristiano confiesa pecados, gente. El cristiano confiesa pecados a Dios en sus relaciones. Eh, reconoce sus falencias, rezarse los daños. Pero evidentemente había algo ahí. En los gnósticos, esta gente que estaba metiendo a las falsas enseñanzas, que ellos creían que por su iluminación ya estaban totalmente limpios en el sentido de su vida. Obviamente nosotros como cristianos estamos totalmente limpios en el Señor, salvados en el Señor, pero para tener para seguir nuestra comunión con Dios, nosotros seguimos pidiéndole perdón al Señor. ¿Y saben qué? Nuestra maldad es limpiada progresivamente. Ellos entonces, por un lado, decían, ya no necesito ser limpiada mi maldad, porque la parte espiritual está bien, la parte carnal luego, no tiene necesidad de solucionarse. Pero nosotros sí, gente, tenemos que reconocer que hay maldad en nuestras vidas. Y aquel que dice que no hay maldad en su vida, la verdad no está en él. Continuamos. Vamos a ir rápido, sí, después eh, y ahí ahí una vez más la Clara, mi querido hijo, le escribo estas cosas para que no pequen, no pequen como quienes, como ellos que están diciendo que no tienen pecado. No está hablando solamente de pecados específicos. Pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ellos ya no tienen quien les defienda delante del Padre porque desechan a Jesús. Desechan la obra de Jesús. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. O sea, nuestra justicia viene por Jesús, por las obras y los méritos de Jesús, porque Él pagó. Es Jesucristo el verdadero justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Miren, yo quiero decirles esta palabra que usa la reina Valera, que dice, Él es la propiciación por nuestro pecado. Y miren la palabra en griego, es ilasmos. Como Edwin se va a enojar conmigo, pero ilomus, acordate, ilomus. ¿Cómo es el pastor Emilio? Dice a Elon Musk que se enoja. Pronunciamos mal, a pastores. ¿Cómo es? Eh, Elon Musk, así decimos nosotros. No que no hablamos inglés. Pero creo que es Elon Musk en inglés, ¿verdad o no? Este empresario capo. Bueno, en el griego, acordate la palabra propiciación. Perdón. Acordate la palabra propiciación. Jesús es el ilasmos. En el griego es así. Y lasmos significa un sacrificio que toma la ira de Dios y la transforma en favor. Ningún iluminado, gente linda, alguien que dice yo tuve un encuentro con Dios, yo hago caridad, hago todo eso, si no reconoce sus pecados. El tal no puede recibir limpieza de su maldad si no es por medio del y mos Porque solo ese sacrificio transforma la ira de un Dios santo en favor. Y ese tiene solo un nombre. No es Jesús solo, no es Cristo solo como planteaban los gnósticos, es Jesucristo. Amén. Decime si no hay gloria acá. Aleluya. Gloria, Dios no aplaudo al Señor. Qué tremendo. Y ahora vamos a decir en inglés: Jesus Christ. Aleluya. Qué tremendo. Por lo de todo el mundo, acá hay una polémica porque dice: no significa que todas las personas vayan a ser salvas. Porque Juan deja claro que el perdón de los pecados solo lo obtienen quienes se arrepienten y creen en el Evangelio, no obstante el sacrificio que Jesús se ofrece a cada una de las personas en todo el mundo y está a disposición de todos y no solo Juan y sus lectores. Por qué él aclara no solamente por los nuestros sino de todo el mundo. No es universalismo. No es que nadie se vaya al infierno. Porque esta gente que tenía esa iluminación espiritual Decían que esta noxis es solo para algunos. Pero acá Juan está diciendo de la potencia de la propiciación de Cristo, que no es como otras religiones, que es sectorista, sino que Cristo es capaz de salvar a todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Eh, Después Juan entra a hablar de, del amor, no ames al el mundo, el, el, que, el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él, dice, ¿verdad? Y acá algunos ya toman el tema de la, de la salvación, pero miren lo que dice la reina, la NTV en esta parte. Digo nomás para, para escuchar, porque a veces nosotros tomamos una traducción y ya nos quedamos ahí. Dice: ¿Dónde está lo de Caín? Bueno, voy a continuar, voy a continuar por ahí por, por parte. Amar dice: No le escribo un mandamiento nuevo, es el que ustedes ya saben, se le dio al principio. Sin embargo, le digo de, de, de nuevo: Dice que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Esta gente no estaba amando a su hermano y en ello había tropiezo. El que ama a su hermano, el que está en la fe, el que no le mira en menosprecio a los demás, gente, no hay tropiezo en él. Esos son hijos de luz. Pero los que no aman a su hermano, los que aborrecen, odian, chismean contra sus hermanos, como a, bueno, no estamos hablando de pecado específico porque más de uno ya habrá hablado mal acá de su hermano y no por eso está condenado, ¿verdad? Te arrepentiste, ya seguro. Y le dijiste a Dios, Señor, ¿realmente cómo puede ser que haya hablado mal de mi hermano si yo soy peor que él? Ya dijiste eso. Charles Puryon dijo eso. Que hable mal de vos tranquilamente, porque bien sabe que eres peor de lo que dicen. Decía eso Charles Puryon. Así que no te va a enojar cuando alguien hable mal de vos. Esa hipócrita que dijiste. Y cuando vos te enterás, dijeron que yo soy hipócrita. Y ahí voy a decir: bueno, Charles Puryon decía: no me enojo porque yo soy peor de lo que pienso. No ve nomás todo mi corazón, porque si no. Pero bueno. Eh, ese era el contexto por el cual estaba hablando Y dice Anda en tinieblas y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos Esta secta que se estaba metiendo Que se hicieran de los soberbios espiritualoides Que se alejaban de la iglesia En realidad ellos estaban en tinieblas y estaban cegados Porque cómo puede ser que no tengamos amor hacia los que todavía tienen poca iluminación de ciertas cosas en Cristo ¿acaso el Señor no le llama a los más maduros en la fe a que podamos restaurar a los, a los más débiles a que podamos trabajar en los más débiles ¿se dan cuenta cuán perniciosa y eh, y perniciosa y ¿cuál puede ser la palabra? dañina era esta herejía que se estaba metiendo en el cristianismo que estaba, atracando el, estaba atacando el curacu, el caracu, el cristianismo, que era la doctrina, pero era el corazón de los hijos de Dios también. Juan no se podía permitir, hermanos queridos, que en la parte doctrinal estén metiendo una herejía y también en la parte ética y moral, en la parte práctica y social entre los hermanos. No podía estar permitiendo, porque esa supuesta. Eh, Supuesta superioridad de ciertos hombres. Hacía que el amor entre los hermanos se desvanezca. Y una de las esencias del amor de Cristo, porque Él mismo, el apóstol, escuchó cuando Él enseñó visitarle a la gente de la cárcel, darle de comer al hambriento, darle de beber al que tiene sed. Cuando, ¿Y cuando te dimos de comer, Señor? Cuando yo estuve en la cárcel, me dieron de comer, de, de beber, me visitaron. Entonces, gente linda, estaba tocando el ADN del cristianismo, gente. Y nosotros no nos damos cuenta, pero la gnosis muchas veces visita a la iglesia contemporánea haciéndonos entrar en un estado espiritual sin tener en cuenta los problemas de la gente y el amor entre los hermanos. Tal es así que somos capaces de orar por la gente, pero olvidarnos de quitar nuestro bolsillo para bendecir a los demás. Porque el apóstol lo que está diciendo es, gente, nosotros no somos solo espíritu como esta gente está diciendo, y lo material no es malo. Dios creó también la parte física. Estas tres cosas estaba apuntando Juan en su epístola. Cristo la verdadera doctrina que la verdadera doctrina apunta también al tema del pecado y a una verdadera relación de amor que, ten, que tenemos que amar. Bueno, eh, ahí él le está dando masa. ¿Vos te das cuenta cómo le está dando masa a esta gente? Por eso dice, o escriba a vosotros hijitos, no le está escribiendo allá a los otros que se fueron. A los hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué más lo que puede pedir si ya los pecados fueron perdonados? A ellos sus pecados no le fueron perdonados porque no están en Cristo. Pero ustedes que están en Cristo, sus pecados fueron perdonados. O escribo a vosotros padres porque conocéis a que es el principio. O escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Una vez más, ese conocimiento al Padre. A través de Jesucristo únicamente conocemos la verdadera espiritualidad al Padre. Y el Padre, cuando le conocéis a Dios... Vos obrás. Bueno, después le dice también a los jóvenes que ustedes son fuertes y vencieron al maligno. Y acá le dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Voy a terminar ya con esto porque son las nueve y media de la noche y tenemos que farrear. Hoy es sábado, gente. Olvídate. Si acá Dios te dice que a través de Jesucristo vos tenés el perdón de tus pecados, lo mínimo que voy a hacer hoy es oye, un bailecito. ¿Sí o no? Gloria a Dios. A ver, ¿qué dice esta parte? No meje al mundo el 15. Dos. No amen a este mundo ni las cosas que se le ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre, el amor del padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y acá está, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esta gente estaba en un nivel de logros y posesiones de una de un conocimiento espiritual que estaba por encima de las cosas sencillas, pero profundas del cristianismo. Y no es así, gente linda. No es así porque solamente a través de Jesús podemos tener el perdón de pecados. No hay otra manera. Vamos a ir terminando. ¿Por qué podemos quedar acá y podemos quedarnos satisfechos con todo lo que, lo que hemos visto hasta aquí? Porque el apóstol va repitiendo las mismas características en la carta. Dice, hijito, ya, le pido a los músicos que pasen. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Con esto sí termino, de verdad. Tengo que enseñarles esto. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús el Hombre, el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, porque Jesús era aquel que ellos le vieron, le tocaron y murió en la cruz. Entonces, todo aquel que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. Y ese es el espíritu que estaba operando en ellos. Más adelante, dice una parte espectacular: que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, porque ya tenemos el Espíritu Santo y la unción del Santo y nos enseña todas las cosas. Ellos decían que ese conocimiento era para alguno nomás. Pero acá está diciendo que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque ya tenemos la unción del santo. La unción del santo es para todos a quienes Dios le dio el Espíritu Santo. Justamente dice acá que el sello, que la, la manera en que vemos que Dios está en nosotros es por medio del Espíritu. Ahora, atendé bien esto. Que nadie te diga. Que la unción es solamente para algunas personas. La unción es de todos los hijos de Dios que le tienen al Espíritu Santo. Y no hay un conocimiento específico y verdadero solo para algunas personas. El Espíritu Santo te va a llevar a vos a conocer a Cristo. A todos sus hijos. Que Jesús es el Cristo. Que Él vino en carne y Él es el Salvador del mundo. Ahora, no significa que Dios a través de su Espíritu no use medios. Porque acá el Espíritu Santo está usándole a Juan. Juan le está enseñando a ellos, ¿sí o no? Entonces podría ser una contradicción que no necesitamos que nadie nos enseñe porque ya tenemos el Espíritu Santo. Una gente, hay gente que usa así ese versículo. Y no, no, el Espíritu Santo me mostró. Y no, ni siquiera eh, coincide con lo que la Biblia dice. No, el Espíritu Santo va a traer una iluminación a tu mente. Va a ser intelectual, va a ser racional, va a ser espiritual. Y Él va a usar los medios necesarios de, del testimonio apostólico. ¿Por qué el testimonio apostólico? Porque Jesús se le apareció a ellos, a ellos le enseñó el reino de Dios y ellos no hablaron a través de su palabra. Y eso que ellos vieron, tocaron, palparon, oyeron, olieron, es lo que hoy el Señor te está mostrando acá para que vos tengas vida, sepas que tenés vida eterna y que tu comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo y que vos podés participar. De la misma alegría que tuvieron los apóstoles, pueden participar todos los hijos de Dios. Así que nadie te diga que es un iluminado especial, porque esa luz está para todos los hijos de Dios. Amén.